Hola amigos, ¿cómo están? En este momento pues me disculpará, no puedo activar el flash ya que se me ha descargado el celular, pero aproveché que estaba en esta casa abandonada que es donde subí el tráiler hace ya que mes larguito. Este lugar abandonado, chicos, ya se está haciendo de noche. Me disculpará nuevamente, pero como les digo, no tengo batería, así que no me he activado el flash. Me entré un poquitico sin permiso, ya que quiero mostrarles un poco más a detalle, pues ya narrándoles más, tipo mostrándoles la casa de día, cómo es. Mira, chicos, está la casa, como podrán notar, ya la naturaleza ha tomado gran parte de ella, se ha apoderado bastante de esta casa. Este es el segundo nivel de la casa, me toca tener cuidado porque, bueno, pueden darse cuenta que estoy aquí sin permiso. Vean, chicos, hay habitaciones, ya todo está acabado. Es muy interesante. Aquí donde quiero estar de noche, totalmente de noche. Ojalá con los compañeros de exploración, que la que hicimos anteriormente. Bueno, creo que no puedo ir mucho para allá porque. Uy, pucha, ¿qué fue eso? Creo que no puedo ir mucho para allá porque en estos momentos vi que estaba ahí uno de los dueños de esto. Así que no quiero que me pille, que me adentre sin permiso. Ya que pues como les digo, pues hay que tener permiso para estar acá. O sea, sí me lo han otorgado para ir a hacer la exploración en la noche. Pero pues no me dieron permiso para estar en este rato. O sea, tampoco creo que haya problema, pero de igual forma, pues quería mostrarles un poco cómo es la casa. No es muy grande. No es muy, muy grande, pero créanme que la historia que tiene esta casa, la verdad que es muy impactante, porque como les contaba, como les decía en los títulos del tráiler, esta casa se incendió hace muchos años, lleva mucho tiempo deshabitada, ya muchos años sin, pues sí, como podrán notar, está acabada, está acabadísima, está puro escombros. De milagro que de verdad nos ha caído esta parte, esta estructura. Y como les digo, esta casa se incendió, según dicen, hubo muertos, según cuentan. Toda una tragedia, todo un accidente, como podrán notar, chicos. Esta parte de allí, esta casa, le voy a meter zoom, pues metan ahí, aquí donde estoy señalando en la ventana. Ahí es una habitación, esa es de las que más fue debilitada prácticamente, ya me han dicho, ya les voy a mostrar. Prácticamente ya quedó el piso dañado, ya que era de madera. Es que es el problema cuando las casas son de madera, chicos, que ocurren incendio, cosas así. Y se debilita bastante la estructura. A ver, les voy a mostrar. ¿Sí ven? Hay huecos. Vamos a ver cuándo pueda hacer la exploración. Pero por ahora vamos a dejar así. Bueno, dejamos por acá, chicos. Y hasta la próxima.